Estamos cerrando con broche de hoyo con esta. ¡Que viva! Aplausos, señores. Todos.
esa solidaridad que tuvo con nosotros también, y en particular a don José, nuestro amigo de la comunidad de Río Blanco, José Peralta Castellanos. Para todos ellos pido un reconocimiento público, un aplauso muy nutrido para ellos, que hicieron posible todos estos momentos de felicidad que tuvimos esta noche. Y por supuesto que también decirles que ya tenemos para el próximo año quien será a cargo nuevamente para lo del festejo de la misa del patrón de Santo Domingo de Guzmán. Será la ciudadana Graciela Ramos Espinosa. Dice que para el próximo año nos va a traer las mañanitas al patrón, si Dios le permite salud, con banda, dice, con banda por la mañana. Así es que ya está ella integrada en la lista. Igual también agradecerle a la ciudadana Graciela, porque este día fue ella quien se encargó con relación a los festejos y particularmente la misa del patrón Santo Domingo de Guzmán. ¡Bravo! Entonces hacemos un reconocimiento público y un reconocimiento público también a todos ustedes por su participación de manera incondicional, toda vez que siempre han estado dispuestos para que nuestras tradiciones cobren vida y nuestros corazones se llenen de felicidad. Les hacemos un reconocimiento público a nombre de las autoridades de Santo Domingo Tonaltepec a todos y cada uno de ustedes. Un aplauso para nosotros, para todos ustedes. Y por supuesto también a la banda Tierra del Sol. Gracias por acompañarnos, por hacer este día un día de festejos. También un reconocimiento a la banda Tierra del Sol. Thank you.
que hay mañanitas. Mañana también estará festejándose el Santísimo. Habrá misa en el horario de costumbre. ¿Qué hora es, José? A la una de la tarde es la misa. Así es que los invitamos muy cordialmente. Y esto, desde luego, va a ser patrocinado por la tía Andrea Aguilar. Y yo creo que por ahí anda en el anonimato. Pero démosle un reconocimiento a la tía Andrea Aguilar. Gracias.